No, yo no estoy diciendo que sea mejor que tú, pero que tú no vayas de chulito. Eres un pelele, tío. Habló el que se pone abdominales de Photoshop. Sigue hablando, que si quieres tema con mi novia, ya la verás, vaya. Que te dejes tontería. Madre mía, ¿de qué? Escúchame, a mí no me vaya a hablar así, te lo digo en serio. Pero... ¡Hola, mis amores! ¡Venga! ¡Hola, mis amorcitos preciosos! ¿Cómo estáis? ¡Soy Karina! ¡Karina! ¡Hola, mis amorcitos preciosos! ¿Cómo estáis? Hoy os traigo a Samu porque vamos a hacer una broma. ¿Qué broma vamos a hacer, José? Bueno, básicamente... vamos a llamar a un... amigo, antiguo amigo de Karina, amigo barra exnovio se podría decir, ¿no? ¿O no? Le vamos a decir que el otro día él, su amigo, estaba haciendo un directo y estaba diciendo que él era mejor partido que su novio, que él valía mucho más. Entonces lo va a llamar Samu y le va a decir que de qué va diciendo esas cosas, vacilando. Que cómo que él vale más que él, como que qué pasa aquí. En plan, novio celoso. Y yo tengo que estar callada y yo no... No sabemos cómo va a reaccionar, no sabemos si se va a avergonzar, si no lo va a coger, no sabemos si lo va a coger y le va a vacilar, no sabemos qué va a pasar y estamos muy nerviosos. Yo no sé lo que puede pasar. Pero tú, Samu, ¿tú estás preparado para vacilar y a tope? Madre mía, o sea, esto puede acabar muy mal. Bueno, entonces, José... Vale, lo llamamos, ¿vale? ¿Preparado? ¡Preparados! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No! Shh, tú no, a ver, tú no estás. Que no se escucha, hay dos rayitas. ¿Se escucha? ¿Diga? Hola. Hola, ¿quién es? No sé si me conoce, creo que sí, vaya. Soy Samu, tú supongo que eres, ¿no? Sí, ¿tú quién eres? Pues mira, si... ¿Sabes quién es Karina, supongo? Sí, sí. Claro, pues bueno, yo soy el novio, ¿vale? Ah, vale. Entonces, me han comentado por ahí, por algún lado, que tú estabas así en público, en directo, diciendo que nada, que tú eres mejor que yo, que se fuera de mí y fuera contigo. ¿Eso es verdad? Hombre, pregúntale a Karina si quieres. Fácil, pregúntale a Karina. Yo le pregunto a Karina, vaya, que yo hablo con ella todos los días. Yo es que ya no hablo todos los días con ella, ni hace tiempo que no hablo, pero le puedo preguntar. Pa' ver, entonces, ¿cómo se va contigo si no le hablan ni nada? En plan, ¿no tiene sentido? Tío, a ver, ¿tú cómo consigues mi número? ¿Para empezar, Hay muchos números en muchos sitios, vaya. ¿Qué estás diciendo, tío? No empieces a decir tonterías cómo consigues mi número. Pues mira... ¿Qué quieres? Dilo, venga. Pues nada, que... Que te dejes de vacilar y de tonterías. Venga, sí, anda, venga. No te pongas chulo, anda. Venga, sigue hablando. Pues que te deje de vacilar y de hablar a mi novia a la espalda y de que tú eres mejor que yo, porque no es verdad. Y si quieres lo hablamos en persona. Fatality. Ah, vale. Que tú eres mejor que yo, ¿no? No, yo no estoy diciendo que seas mejor que tú, pero que tú no vayas de chulito con que eres mejor que yo y que me deje a mí por ti. Pero para empezar... Si fuera yo el videoclip, a lo mejor que tú ni fuera yo. Ni te fueron mirando. Tienes tú un rollo, ni nada. ¿Qué? Que tiene mucho rollo. No, rollo no. Lo que pasa es que no pude ir. Si fuera yo, ya cambia la cosa. Claro. ¿Quieres algo más? No. Tú sigue hablando, que si quieres tema con mi novia, ya la verás, vaya. Eres un pelele, tío. Habló el que se pone abdominales de Photoshop. ¿Abdominales de Photoshop? ¿Qué estás diciendo? A ver, ¿sabes de lo que estamos hablando? De la foto así, sentadito en un árbol, con abdominales en falso. ¿Qué abdominales falsos, colega? Pues no puede ser de la noche a la mañana un blancúo sin abdominales, flaco, a un machote moreno y sentado en un árbol. ¿Vale? Existen los entrenamientos y no te vayas a meter con el físico ni ninguna persona. Vale, pues si quieres hacemos batalla de físico, vaya. ¿Batalla de qué? Que te dé tontería. ¿Qué estás diciendo, tío? Es que... Madre mía, ¿de qué? Sabes, a mí no me vaya a hablar así, te lo digo en serio. Pero si eres tú el que ha empezado así. Pues yo te estoy hablando normal, pues está empezando diciendo que hablo con Karina, pues sí, está hablando hace tiempo ya con Karina. Es amiga mía, ¿tienes algún problema o no? No, yo no he dicho que no hables con ella. He dicho que no empiece a decir milonga. De que tú eres mejor que yo y que se vaya contigo. ¿En qué momento he dicho que se va a venir conmigo? Venga, dilo. Pues en directo dijiste que tú eras mejor que yo y que fuera contigo. En los directos entran fans de Karina y eso, porque me sigue alguna. Y le preguntan todo el rato que si no sé qué. Y yo les contesto acaso.
entra a mi directo y ya lo verá, ¿vale? Venga. A ver, no, si yo conozco gente que ha entrado y eso, y por eso te llamo, vaya. Que no es por otra cosa. ¿Cuánto es? Entonces te están mintiendo en tu cara, vaya. Los que tú conozcas. Yo, los que conozco, confío más en ellos que en ti, la verdad. Y tú no dices esas cosas en Instagram y se arregla todo. Dale saludos a Karina. Yo le doy saludos, pero vaya, que ella no quiere saber nada de ti. ¿Para qué le voy a dar saludos? Gallo, déjame ir tranquilo porque... Mejor que no te interesa las cosas. A ver, que tampoco has hecho nada con ella, así que me da igual. ¿Qué voy a hacer? ¿Está diciendo? Por lo que tú has dicho. Tú has dicho que si tú ibas al videoclip, yo no iba y que pasarían cosas diferentes. No, yo dije, no empieces a manipular las cosas. Yo he dicho que si yo fuera hasta el videoclip, a ti ni te fuera mirado. Así lo he dicho, no empieces a manipular. Vaya, pues estás diciendo eso, que hubiera pasado de mí, que hubiera ido contigo y que ya hubieran pasado cositas a lo mejor. Pero te lo he dicho que ella se liaría conmigo, ¿no? No, pero tú eres de eso. No metas palabra en tu boca que yo no lo he dicho. Vale, a ver si va a entrar en tu boca otra cosa. Sinceramente, a mí me gusta la niña, ¿eh? No me diga a mí de qué entren. No, pero digo un puñetazo en tu boca, que es diferente. Vale, sí. Madre mía, qué subido viene, ¿eh? Habló. Cálmate. Karina es mi amiga, cálmate. ¿Es tu amiga? Pero sí. Con ella, calma. Los amigos se hablan y eso, ¿sabes? Pero calma, ellos que vienen muy acelerados, vienen como celosos, picantitos, porque saben que ella en un tiempo yo la traía, entonces... Cálmate, bueno, ya estás diciendo cosas que no son tanto, ¿eh? ¿Tú crees? Pregúntale a José y a Karina, a ver si en ese tiempo era verdad o no. Venga. Sí, yo he hablado con ellos. Muy bien. ¿Y qué te han dicho? Pues nada, que sí, que eres su ex, pero vaya, que ya no quiere saber nada de ti. ¿Pero quién ha dicho que quiere saber nada de ti? ¿Es que has visto? A ver, que no, que ya no... Que ya no habla contigo ni nada. Ya no le interesa. Tú no te rayes, tranquilízate. Tú no te rayes ya, chaval. A ver, no me vayas de psicólogo ahora, ¿eh? De psicólogo no, tranquilízate, ¿eh? A ver, ni que fueran perros, ¿sabes? Tranquilito. A ver, no me va a mandar a tranquilizarme un chaval como tú. Pero bueno, tú estás alterado, es que parece que no confía. Me ha llamado a mí porque parece que no confía en Karina. ¿A que no? No, sí confío con ella. Por eso... Pues no sé ¿para qué me has llamado? Si sabes perfectamente que no hemos hecho nada. ¿Por qué me has llamado? Dímelo. Si tú estás diciendo lo de dejarla... En plan, lo de que me deje y que vaya contigo y lo de que eres mejor que yo, a ver si es verdad y a ver si tú me lo dices. No, yo Karina no la quiero ni como novia ni como nada. Es solamente mi amiga. Es una niña más que la conozco un día y ya está. Pero que está hablando de que es... Que si te deja contigo para que se vea conmigo. ¿Qué estás metiendo ahí? No, eso del directo y lo sabes. Que dijiste que comparado contigo no había nada. Hombre, comparando entre tú y yo, sinceramente, si te soy sincero, somos más diferentes, ¿eh? Ah, pero ya no dices que eres mejor, ¿no? Nada más que dices diferente. Hombre, no hace falta que lo digas, ¿eh? Pero bueno, ya. Ah, bueno, después dice que voy yo de subidito, anda. Hombre, comparado tú conmigo. Hombre, si me pone otra persona, pues te digo que sí. Porque aquí yo no soy el mejor del mundo, pero tampoco te vayas a venir tú de subido. Porque vaya, que tú estás buscando problemas, ¿no? Básicamente. Ay, Dios mío. No me vas a contestar, más. ¿El qué quiere que te diga? Estás pasando ya, ¿eh? Vamos, ¿de qué no? Que te estás pasando ya y yo debe vacilar tanto. Pero si eres tú el que dice que eres mejor que yo. Pues, yo no voy a decir nunca que tú seas mejor que yo. Y que tú vas a decir que yo sea mejor que tú, ¿a que no? ¿Lo vas a decir? A ver, yo no he dicho ni que yo sea mejor que tú, ni nada de eso. Yo lo único que he dicho es que no vayas de subidito, que hay mucha diferencia entre tú y yo y que tú eres mejor, porque eso no es cierto. Bueno, ya está, pero tú puedes opinar que tú eres mejor que yo y no, yo no te estoy diciendo, de mí no han salido las palabras yo soy mejor que tú. No, yo no he dicho que tú hayas dicho eso, no confundas. Entonces, si lo acabas de decir. ¿Para qué quería llamarme? Que al final es que no lo sé. Has dicho de que si yo era mejor que tú, no sé qué. Nada, pues para que dejara de decir cosas así, porque no es cierto. ¿Y tú qué vas leyendo todos los comentarios o qué? ¿Qué te escriben? Nada, ¿te cago o qué? Cago, niño, ¿no? Tío, tú, vamos de subido. Que conmigo no tienes nada que hablar, ¿vale? Pues ya, si tú miras con Karina o quien quiere, ya está. Pero a ver. Ya está, no tenemos nada que hablar, pero que no vaya ni tú de subido ni yo tampoco. Vale,
pero vamos a ver, si yo estoy de c*** siempre con lo de subir, o lo de mejor lo dije de broma, tío, ya te lo estoy diciendo de broma, porque yo me tomo las cosas a cachondeo, no, a mí me da igual yo con quien tú estés, si estás con Karina o con quien te dé la gana, la Karina, yo participé en un vídeo suyo, participé en otro de su crush y ya está, pues, lo siento, tío, es que no, no puedo hacer otra cosa. A ver, mira, te comento, ¿vale? Todo ese rollo era una broma y era un poco de cachondeo, ¿vale? No, no te cabré ni nada, que no soy un subido, ¿vale? Que era una broma. Era una broma, ¿vale? Perdona, no te enfades. No. ¿Vale? Vale. Perdón. Venga, un abrazo. Adiós. Venga, adiós. Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Si queréis que haga más bromas con Samu, dadle mucho apoyo a este vídeo. Y si eso, pues haremos más bromas, más cosas random. Así que si os ha gustado este vídeo, dadle un super like, suscribirse y dadle a la campanita y compartirlo con todo el mundo. Os quiero muchísimo. ¡Mua! Adiós.